por el distrito octavo, delegación Cuauhtémoc, Vidal Llerenas Morales. ¿Qué tal, diputado? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes. Una vez más, pues agradeciendo el que nos tome la llamada aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues hoy para saber qué opina Morena respecto al incremento en la gasolina. ¿Qué opina usted acerca de esta situación, diputado? Pues bueno, es una determinación que se... Esto responde a un cambio en la ley del IEPS, de los impuestos especiales sobre productos, que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Nosotros votamos en contra. No hubo mucha discusión al respecto, habría que decir. El Ejecutivo manda una iniciativa que no venía en este sentido, que hablaba de que se fijara un precio de la gasolina. En el Senado se modificó y llegó a la Cámara de Diputados y no se discutió mayormente. Esto, lo que se planteó es que hubiera una banda en la que básicamente se mantuviera el monto de recaudación que se proyecta para el IEPS de gasolinas, y que en caso de que los precios del petróleo subieran, que eso pasó, subió un poco el precio del petróleo, el subir el precio de la gasolina para recaudar lo mismo. Habría que decir que el punto es ese, el punto es que debido a los menores precios del petróleo, las gasolinas se han convertido en la fuente de financiamiento del gobierno. Correcto. Cuando nos dicen que hemos dejado de depender del petróleo de las finanzas públicas, no es del todo cierto. En realidad, no dependemos del petróleo, pero dependemos de las gasolinas. Entonces, es una decisión de recaudación. Más o menos lo que recaudamos el año pasado y este año por gasolinas es casi lo mismo que la recaudación de toda la reforma fiscal que se hizo hace 3 años, para que nos demos cuenta de la magnitud del tema de la recaudación en el asunto. Una de las cosas que llama la atención y que molesta mucho, diputado, es que la gasolina en México cuesta 40% más que en Estados Unidos, pero obviamente allá se gana mucho más dinero. Y bueno, pues en el colmo de lo absurdo, en Guatemala, que no tienen petróleo, es más barata la gasolina que en México. Y de esto ya lo ha señalado varias veces Morena, ¿no? Pues sí, ha sido todo un tema. Antes era al revés, ¿no? Cuando estaban altos los precios, yo tampoco es buena idea subsidiar la gasolina, pero efectivamente el impuesto que se establece, pues es alto, y pues sí va a tener efectos en los bolsillos de las personas, porque evidentemente es un incremento importante. No hay otra. Ajá, entonces, pero básicamente responde al tema tributario. Se habla de que se van a liberalizar las importaciones y con eso van a bajar los precios, lo cual no es cierto por dos razones. Primero, porque buena parte del precio pues es el impuesto, ¿no? Mientras esto se quede igual, pues no van a bajar mucho los precios. Y segundo, en todo caso, pues se podrán importar gasolinas de manera masiva fuera de Pemex en un lugar del norte del país. En el resto del país pues tendrán que construirse depósitos y toda una infraestructura que los privados aún no tienen. Entonces también es una falsa promesa que la liberalización de la importación de gasolina vaya a generar en el corto plazo una reducción de precio importante. Correcto. Se han escuchado voces, obviamente del PAN, del PRD, en Morena, pues qué acciones piensan tomar o qué declaraciones piensan hacer respecto a esta situación, diputado Vidal Llerenas. Pues habrá que revisar el impacto en precios, el impacto al consumidor, y buscar la manera de reducir este impuesto. Es un impuesto al consumo, es decir, es un impuesto que todos lo pagamos igual. Estamos en contra de estos impuestos, es decir, creemos que la mayoría del gasto público debe estar financiado pues por impuestos progresivos, impuestos sobre la renta de las personas. Tienen que pagar más los que más ganan. Aquí es un impuesto general, esto hace que personas con distinto nivel de ingreso paguen lo mismo. Y como decimos, ya es un impuesto elevado, no es un pequeño impuesto a la gasolina, sino que ya el monto es importante, y seguro eso tiene efectos en las familias. Un golpe al bolsillo de los mexicanos. Respecto a este tema, ¿qué dice el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, diputado? Pues que efectivamente es un costo importante que está asumiendo la gente, mientras el gobierno no está haciendo un esfuerzo de reorientar el gasto público
eliminando el gasto administrativo del gobierno, reduciéndole el gasto no prioritario, y al contrario, lo que está haciendo es reducir la inversión pública y reducir algunos programas de gobierno. La reducción de la inversión pública es realmente preocupante. Tenemos niveles de inversión directa pública similares a los de la Segunda Guerra Mundial. Sí, tenemos uno de los niveles más bajos de inversión pública de la historia, y esto explica el bajo crecimiento de la economía mexicana. La inversión pública no está siendo un instrumento que genere crecimiento en la economía. Así que, bien, pues ante la caída del petróleo, la opción fue incrementar los precios de las gasolinas, la recaudación de gasolinas, ellos el día del monto similar al que se logró la reforma fiscal de hace 2 años, diputado. Sí, más o menos un punto y medio, más o menos eso es lo que está dando, ¿no? Esa es la magnitud del tema, ¿no? ¿Por qué lo hace el gobierno? Bueno, en buena medida porque efectivamente las finanzas públicas siguen dependiendo de los hidrocarburos de manera importante. Es decir, una mentira que se hizo con estas reformas estructurales fue decir que el país ya no dependía de los ingresos del petróleo, y pues sí, cuando ya no hubo tantos ingresos del petróleo, pues tuvieron que subir el precio de las gasolinas, y la reforma fiscal que se hizo, pues no fue una reforma fiscal que recaudara una cantidad de impuestos. Bien, pues diputado, no sé, Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, le gustaría hacerle una pregunta a usted. ¿Qué tal, cómo estás, señor diputado? ¿Qué tal, doctor? Oye, ya se anunció hoy por el secretario de Hacienda que lograron contratar un seguro para esto del hidrocarburo en $42 por barril. ¿Tú cómo estimas que esté esta previsión con el seguro y de qué manera estaría afectando al presupuesto? Porque decía el secretario de Hacienda que van a mandarle al Congreso de la Unión en este paquete, en la ley de egresos e ingresos, a $42 el barril para la previsión de 2017. ¿Tú crees que habrá cambios, harán cambios los diputados o dejarán este parámetro que va a mandar la Secretaría de Hacienda? Voy a ver cómo evoluciona. La verdad es que las que han estado aumentando los precios del petróleo en los últimos años ha sido pues volátil hacia la baja el tema del precio. Él ha estado subiendo efectivamente en las últimas semanas. En parte a eso responde el incremento de las gasolinas, porque la banda establecida dependía de eso, de que aumentara el precio, aumentara las gasolinas. Entonces habría que revisarlo. Habría que revisarlo porque habría que ver cómo se mueve el precio del petróleo en los próximos días, en las próximas semanas. Y de aquí a que el presupuesto sea aprobado, la ley de ingresos tiene que ser aprobada en el mes de octubre. Entonces habría que esperar a ver el tema de cómo siguen evolucionando los precios para tener un pronóstico realista de los precios del petróleo, ¿no? Habría que decir, el gobierno no va a tener muchos menos ingresos el año que entra que los de este año. Ahí habría que estar atentos, porque lo que ha pasado en los últimos años es que en realidad el gobierno ha tenido más ingresos de los que pronosticó, y eso le ha dado la oportunidad de mover de manera discrecional el presupuesto. Entonces también un precio del petróleo muy bajo en el presupuesto podría tener la intención de que en realidad se tuvieran más ingresos, y entonces el gobierno tuviera márgenes para decidir unilateralmente qué hacer con esos recursos. Analistas internacionales, inclusive en México, como Ramsés Pech y el doctor Raimundo Tenorio, ven un panorama bastante difícil para 2017 en la parte económica. Tú como diputado y tu bancada, ¿cómo vislumbran 2017 y el cierre de ese 2016? El periódico El Punto Crítico, adelantábamos nosotros el fin de semana, que se prevé fuga de capitales por un lado y por otro lado una contracción económica muy fuerte para este fin de sexenio. ¿Cómo vislumbran ustedes las cosas? Pues nosotros desde el año pasado dijimos que veíamos que el crecimiento económico difícilmente
que iba a ser superior al 2% en este año, y eso es lo que va a suceder, en realidad. Se hablaba el gobierno de 3.5, aparentemente no va a ser más de 2. El año que entra es complicado de pronosticar. México depende mucho de la economía de Estados Unidos, eso va a depender de las elecciones en buena medida. Yo lo que creo que estamos viviendo es una presión desmedida de calificadoras y del propio Banco de México por reducir lo más posible el gasto público como una medida de que se estabilice el tipo de cambio, pero eso puede ser muy recesivo para la economía. Tiene una reducción muy importante del gasto, sí puede tener un efecto adverso en el crecimiento, aunque podría tener un efecto positivo en el tipo de cambio, ¿no? Pero yo advertiría del peligro de que se quiera hacer un recorte muy fuerte del gasto, que no me parece que sea positivo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a estos temas económicos fundamentales, ¿no? Para la economía, el bolsillo de los mexicanos de a pie. Si nos los permite, señor diputado, le vamos a dar seguimiento y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos sobre la agenda legislativa que se viene ya a partir del 1 de septiembre y sobre todo la agenda que traen ustedes y tú en lo personal, ¿no? Estamos absorbidos. Muchísimas gracias. Es el diputado Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena, ya, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Por el Distrito Federal, ahí en la delegación Cuauhtémoc, y a quien agradecemos mucho la información que nos ha dado y sobre todo sus comentarios, Rubén Labastida. Efectivamente, el gasolinazo en contra de los mexicanos, obviamente afectando muchísimo. Pues llegó el momento de una pausa, regresamos con todos ustedes aquí en el Punto Crítico, transmitiendo para usted que amablemente nos acompaña. Sigue escuchando El Punto Crítico.